dangers. Sometimes it can even lead to blindness. If the infected rat smells the delightful odor of cat piss, it runs towards the source of the smell rather than the more sensible direction of away. La primera parte del ciclo de vida de toxoplasmosis ocurre en el intestino de felinos, los cuales ingieren tejido animal contaminado o huevos infectivos del medio ambiente. Una vez en el intestino, ocurre la reproducción sexual y se forman oquistes que se eliminan con las heces. El oquiste madura en el medio ambiente y es aquí cuando se vuelve infectivo, diseminándose por medio de agua, aire o insectos. En la segunda parte del ciclo de vida, los oquistes son ingeridos y el parásito viaja del intestino a la sangre, y de aquí puede establecerse en cualquier tejido del organismo. Una vez en el tejido, se reproducen de forma asexual, desarrollando un quiste tisular. El quiste se vuelve efectivo cuando es ingerido por otro hospedero, como el humano. Toxoplasmosis gondii pertenece al filum apicomplexa, los cuales entran en las células con facilidad gracias a una estructura llamada complejo apical. Es un parásito con distribución mundial que normalmente se aloja en los tejidos o en la sangre. Aunque pueda causar daños en la retina, en mujeres embarazadas, puede afectar el desarrollo del feto. Dos oftalmólogos de Victoria diagnosticaron independientemente a 7 pacientes con toxoplasmosis retinal en marzo de 1995 en Columbia Británica de Canadá, los primeros casos en más de 5 años. Se cree que la causa del brote consecuente fue el sistema de acueducto de la zona, cuya agua no estaba filtrada ni cloraminada. En el caso que tuvimos en marzo, tratamos 100 pacientes. Nuestros pacientes presentaron dos sintomatologías que fueron importantes. 19 de ellos presentaron retinitis, es decir, toxoplasmosis ocular, y 51 presentaron linfadenopatía, que se refiere a un trastorno de los ganglios linfáticos. Algunos de nuestros pacientes fueron asintomáticos, pero tenían el parásito presente, lo que suele ser común con esta enfermedad. Para el tratamiento, utilizamos terapia combinada entre pirimetamina y sulfamida, que es por lo general lo que se utiliza para curar la toxoplasmosis.